Tenemos una situación en Andalucía complicada, apasionante, por un lado, llena de retos, novedosa para los hombres y mujeres de Izquierda Unida en Andalucía. Pero en primer lugar me gustaría decir que todo lo que está llevando a cabo el gobierno, Izquierda Unida como organización en Andalucía, tiene que ver con el proyecto de Izquierda Unida Federal. Un proyecto anticapitalista, un proyecto transformador y por lo tanto un proyecto que aspira a convertirse en una referencia de poder político para construir otro país, para construir otra España que pasa por el desarrollo de la federalidad, en medio de un debate como el que nos encontramos ahora, donde las identidades de alguna forma tratan de ocultar la explotación de clase que vivimos en este país, en el conjunto de Europa. Y, como no, para poner la economía y el poder político y la democracia al servicio del pueblo, no para vivir en un compartimento estanco ajeno al pueblo, sino para favorecer, fomentar la participación de la sociedad y especialmente de aquellos que están pasándolo peor. En ese sentido, creemos que muchas de las iniciativas que están empezando a arrancar con muchísimas dificultades en el gobierno de la Junta de Andalucía son iniciativas que tienen que ver con eso que acabo de decir y que hay que valorarla bajo ese criterio, es decir, transformador. Me gustaría referirme específicamente a lo que se está desarrollando desde la Consejería de Fomento y Vivienda en la lucha contra los desahucios. Antes de ayer tuvimos ocasión, como la oficina que se ha puesto en marcha por parte de la Junta de Andalucía ha tenido su primer éxito, una oficina desde lo público que se encarga de intermediar entre las entidades bancarias y las víctimas de los desahucios, y que se encarga con un equipo jurídico de altísima calidad de poder asesorar y ayudar e intermediar para parar los desahucios. Antes de ayer se consiguió ese primer gran hito de esa oficina que apenas lleva una semana funcionando y esperemos que esto pues se siga desarrollando así. Tenemos que tener en cuenta que las competencias que son propias de la Junta de Andalucía y sobre todo la financiación para hacer frente a esas competencias es muy escasa, pero que desde luego nuestra intención en el gobierno de la Junta de Andalucía es favorecer los intereses de las capas populares y llevar a cabo el programa con el que nos hemos comprometido, que fue avalado por el 80% de las bases de Izquierda Unida para gobernar en Andalucía. El sentido que tiene gobernar Andalucía es llevar a cabo ese programa y esos compromisos. Tanto en Galicia como en Euskadi están a punto de arrancar la campaña electoral. Nos comentaba ambos cabezas de lista, al igual que los secretarios generales de ambas federaciones, que la política de vivienda de la Junta de Andalucía está siendo puesta en valor en sendas campañas electorales y que les parece, bueno, de reseñar. ¿Cómo valoráis esto? Bueno, y eso que no acaba nada más que empezar. Anuncio próximos y brillantes acontecimientos que seguramente van en la política de vivienda de la Junta de Andalucía a dar cuenta de un orgullo de militar en esta organización y de haber votado esta organización. El sentido de utilidad de haber apoyado a una organización y el sentido de utilidad de participar en un gobierno con un socio que evidentemente tiene unos posicionamientos políticos e ideológicos que distan mucho de nosotros, pero con los cuales podemos ser capaces de ayudar a corregir esa situación. Hombre, a nosotros nos llena de orgullo que se hable de la política de vivienda en la campaña de Euskadi y en la de Galicia, pero estamos desarrollando una política de vivienda con una ley de vivienda que no es nuestra ley. Esperemos que a lo largo de la legislatura podamos también introducir las modificaciones legislativas oportunas y adecuadas, sobre todo aquellas que tienen que ver con los impuestos a las viviendas vacías y con todo aquello que ha posibilitado, o combatir todo aquello que ha posibilitado que en Andalucía el derecho a la vivienda no estuviera garantizado hasta nuestra llegada al gobierno y que con los escasos recursos públicos que tenemos podamos favorecer el ejercicio de ese importante derecho social que aparece en nuestro Estatuto de Autonomía negro sobre blanco y del cual también nos sentimos orgullosos. Estamos realmente satisfechos. Sabíamos que íbamos a tener como grupo parlamentario un papel primordial que jugar. Ni el Partido Socialista, que ha estado gobernando durante 30 años en la Junta de Andalucía,
con un establecimiento y un fomento brutal del clientelismo político desde las instancias del poder público. Lo cual, por cierto, y abro paréntesis, no, tiene bastante que ver con la desafección de la ciudadanía hacia la política, cómo se ejerce este poder político. Y con un Partido Popular que en absoluto puede dar lecciones de transparencia y de legitimidad democrática a la hora del ejercicio del poder político. Estamos viendo los casos de corrupción en aquellos sitios donde gobiernan. Y además, esto no tardan 30 años, los del Partido Popular, en el momento que llegan. Es increíble que en uno o dos años ya tienen sus casos de corrupción montados, tienen una capacidad récord para batir tiempos en la llegada del poder, desde la llegada al poder al hallazgo de casos de corrupción. Es decir, ninguno de los dos partidos puede dar lecciones de democracia y de transparencia. Y durante la campaña electoral lo dijimos, solamente Izquierda Unida puede conseguir no que se cambie el color del chiringuito que hay montado en Andalucía. Digo hay, porque sigue establecido y en 5 meses es difícil cargárselo. Pero nuestro objetivo en la Comisión de los Expedientes de Regulación de Empleo no solamente tiene que ver con el caso concreto de corrupción de los expedientes de regulación de empleo, que sabemos que se encuentra bajo investigación policial y judicial y que tiene que llevar un derrotero por ese ámbito, sino que se trataba de dar ejemplo y de demostrar que cuando un partido como Izquierda Unida tiene capacidad de influencia, no hay nada en el ejercicio del poder público que pase desapercibido y que no pueda ser investigado por parte de los depositarios de la soberanía y del mandato del pueblo, en este caso los diputados y las diputadas. Eso que sospechábamos que iba a ser así o que nosotros deseábamos que iba a ser así, desde luego se ha llevado a cabo en el propio desarrollo de la Comisión de Investigación. El Partido Popular creía que iba a sacar petróleo de la Comisión de Investigación. El Partido Popular está pasando totalmente desapercibido porque se ha visto que el Partido Popular quería montar un circo mediático en torno al desgaste político del Partido Socialista con los expedientes de regulación de empleo. Y está claro que la bandera de la honestidad, de la limpieza, de la humildad y de la transparencia en el ejercicio del poder público está en manos de Izquierda Unida. Y hay que resaltar el trabajo que está desarrollando el conjunto del grupo parlamentario, pero desde luego yo no puedo desaprovechar la ocasión para felicitar por el magnífico trabajo de investigación y de poner contra las cuerdas, yo creo que muchísimo mejor de lo que podría hacerlo incluso la propia jueza que está llevando a cabo la investigación de los ERES, de nuestra diputada por Córdoba, de Alba Doblas, que está desarrollando un magnífico trabajo, y como no, de nuestro portavoz, de José Antonio Castro. En los barrios populares de Andalucía, teniendo ocasión de que se retransmita las comparecencias de los expedientes de regulación de empleo a través de la televisión pública y que la gente está siguiendo a través de la televisión, en los barrios, en las tabernas, en los espacios públicos, en las plazas, de lo que se habla y de lo que uno recibe felicitaciones del papel que está jugando Izquierda Unida. Y eso es así, no me lo estoy inventando. Es algo que se ve, que se nota, por la capacidad de incidir y esa voluntad de llegar hasta la verdad y hasta las responsabilidades políticas que tienen que hacerse. Y no solamente, y volviendo al principio de la respuesta que te daba, en el expediente de regulación de empleo. El haber puesto en marcha esta comisión y de la manera que se ha puesto en marcha es un mensaje a los corruptos, es un mensaje a los chorizos, es un mensaje a aquellos que quieren hacer del ejercicio del poder público un elemento de enriquecimiento personal o de sus allegados y de sus amistades. Y es que con Izquierda Unida, con capacidad de influencia en un parlamento, es imposible que haya corrupción. Me gustaría añadir algo más sobre la fiesta y sobre la etapa en la que estamos viviendo, ¿no? Un mensaje de un llamamiento a continuar con la movilización. Ese espacio de encuentro que te decía al principio de tu entrevista, que es esta fiesta del PC, es una preciosa metáfora de lo que debe de ser este país. Un país en el que la clase trabajadora, con una sonrisa a los labios, sea capaz de acercarse y abrazar al conjunto de sus compatriotas, pero sobre todo al conjunto de los que forman parte del pueblo trabajador, para entre todos reflexionar en la búsqueda de soluciones a esta crisis, que desde luego no pasan por el enriquecimiento de aquellos que la han provocado y por el empobrecimiento de aquellos que no tenemos nada que ver con esa crisis, sino que es una salida a la crisis que pasa por esa alegría del pueblo trabajador que puede provocar en nada más que la esperanza.
una esperanza que frente al miedo que nos tratan de provocar aquellos que mandan, hay que reivindicar. Y en esta fiesta lo estamos reivindicando y por lo tanto el Partido Comunista de España, como siempre lo ha hecho, está donde tiene que estar, al lado del pueblo y al lado de los trabajadores. Bueno, quedamos con esa última reflexión, José Manuel. Muchísimas gracias por compartir este rato. Muchas gracias a vosotros.